impeachment having to do with Ukraine. Abuso de poder. El presidente Trump es acusado por los congresistas demócratas de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump se convierte en el cuarto presidente en la historia en enfrentar cargos de juicio político. Muy buenas noches. Los demócratas aseguran que Trump puso en riesgo la seguridad nacional para su beneficio personal. El presidente dice que las acusaciones son falsas y ridículas. Esta es nuestra principal noticia, pero además, este martes. Batalla en Jersey City. Dos sujetos armados se enfrentan a tiros con la policía y siembran el pánico en la ciudad. Hay al menos 6 muertos. La balacera comenzó en un cementerio y terminó en una bodega. Socio del Chapo, el máximo jefe de la policía mexicana durante el gobierno de Calderón, es detenido en Dallas. Lo acusan de colaborar con el cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Ojo con la acidez. La sufren 30 millones de latinos y sus síntomas se agravan en este periodo de fiestas. Los médicos nos advierten que si no se trata adecuadamente, puede terminar en úlceras y hasta en cáncer de estómago. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Hola, ¿qué tal? Les saluda Vanessa Ock en el lugar de José Díaz Balart. Comenzamos con el tiroteo en una bodega en Jersey City, en Nueva Jersey, que dejó al menos 6 muertos. Una auténtica batalla campal que a muchos sorprendió en plena calle. We are behind the police tape still. This is happening at MLK and Bidwell inside a bodega. Chopper just arrived overseas as well. Incluso el reportero de NBC 4 tuvo, como ven, serios problemas para expresarse en medio de tremenda balacera. Fueron horas de tensión para los residentes de Jersey City y lo que comenzó como una investigación de un homicidio terminó en esta balacera que también puso en vilo a miles de estudiantes. Parecían los sonidos propios de una zona de guerra. Un intercambio de disparos entre oficiales de la policía y pistoleros que se refugiaron en una bodega provocaron una gran movilización en Jersey City, Nueva Jersey. Shootout with police. Another number of gunshots. We're gonna back up again. Este reportero transmitía en vivo cuando la lluvia de balas se hizo más intensa. Un helicóptero sobrevolaba la escena mientras los disparos continuaban. A pesar de estar a 2 bloques del tiroteo, el aroma a pólvora era muy fuerte, narraba el reportero. El detective de la policía, Joseph Seals, perdió la vida. Mientras el alcalde de Jersey City confirmó que dentro de la bodega había varias personas muertas. Los 2 sospechosos de provocar la balacera fueron abatidos. En el vecindario se veían oficiales recorriendo las calles fuertemente armados, provocando sorpresa y alarma entre las personas que se escondían en los negocios de la zona. También varios francotiradores se apostaron en los techos de los edificios cercanos a donde se produjo el intercambio de disparos. Varias escuelas de la zona fueron cerradas. Y me preocupó que dieron la noticia que uno quiso arrinconarse en una de las escuelas. Eso es lo que me preocupó demasiado y me puso preocupante. Estaban muy nerviosos. No se reportaron alumnos lesionados. Con el inicio de la investigación encabezada por el FBI, terminaba una jornada que la policía describía con una sola palabra: brutal. Las autoridades creen que la bodega fue elegida al azar por los pistoleros y aseguran que no hay indicios de que haya sido un ataque terrorista. Javier Vega tiene lo último desde la escena. Muy buenas noches, Javier, adelante. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches. Pues como puedes observar, la escena del crimen sigue acordonada. Fuerte presencia de la policía todavía porque continúa el shock en esta comunidad y se mantienen muchas interrogantes porque la policía hasta ahora no ha dado a conocer la identidad de las víctimas civiles a la espera de que sean identificados por sus familiares. Pero también no se ha dado a conocer la identidad de los agresores y algo fundamental, no se ha elaborado sobre cuáles fueron sus motivos, por qué actuaron de
de esa manera. Sabemos que se ha descartado una trama de terrorismo, pero sin embargo sigue investigándose. Por otro lado, el jefe de la policía ha dicho que se recuperó una camioneta de mudanzas que se había ubicado en esta zona y que dentro de esa camioneta había un dispositivo incendiario, dispositivo que está también investigando el escuadrón antibombas. Ya muchas personas han regresado a sus casas, una relativa calma que se respira en estos momentos después de una jornada por demás intensa. Vanessa, nosotros permanecemos en este lugar y este es nuestro reporte. Muchísimas gracias, Javier. Hoy fue sepultado en Miami Frank Ordóñez, el joven que murió en un tiroteo entre la policía y unos ladrones que lo habían tomado como rehén. Familiares y amigos le dieron el último adiós, todavía conmocionados por su muerte tan repentina y en circunstancias tan trágicas. De hecho, a sus hijitas de 3 y 5 años todavía no les cuentan lo que pasó. La madre de Frank pidió no dejar que el dolor de enterrar a su hijo sea en vano y exige que se haga justicia. Y ahora pasamos a una noticia que pasará a la historia en este país. El presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana. Cristina Londoño se encuentra frente a la Casa Blanca con todos los detalles. Cristina, ¿cuál ha sido la reacción del presidente? Vane, así es, los demócratas quieren enjuiciar al presidente Trump y echarlo de la Casa Blanca, pero él esta noche no está aquí. Desafiante ante miles de seguidores en Hershey, Pensilvania, dijo que los cargos de los demócratas en su contra son débiles y que el estúpido proceso de juicio político de Nancy Pelosi en su contra no ha hecho más que fortalecerlo en las encuestas. Because of her stupid impeachment. Rodeado de miles de seguidores, el presidente Trump abrió la noche hablando de la fuerza de la economía, pero no tardó en emprenderla contra los demócratas. La farsa de juicio político es para anular sus votos del 2016 por mí o evitar que me reelijan, dijo en referencia a las acusaciones que horas antes había presentado la oposición en su contra. La integridad de nuestras próximas elecciones está en riesgo. El presidente sigue violando la Constitución. Tenemos que actuar para detenerlo, dijeron al explicar los cargos con los que buscan remover a Donald Trump de la Casa Blanca. Pero hay decepción entre las filas demócratas porque algunos esperaban cargos más fuertes como soborno o traición. Porque hay mucha evidencia de mucho más leyes que ha violado este presidente. Se concentraron en dos: abuso de poder, acusando al presidente de poner sus intereses personales por encima de los del país al presionar a Ucrania para que interviniera a su favor en las elecciones, y obstrucción del Congreso por negarse a entregar documentos y prohibir que miembros de su gobierno cooperaran con la investigación en su contra. En vez de confundir al pueblo con un montón de cargos, lo que hicieron los demócratas es poner un cargo que entiende y envuelve otros actos que el presidente cometió. Tras un voto en el Comité Judicial, se espera que el Pleno del Congreso decida la semana entrante someter al mandatario a un juicio político. Pero la prueba de fuego llegará en enero ante un Senado de mayoría republicana. El pronóstico es que el proceso se volcará a favor de Trump. Sabemos que el Senado muy probablemente no van a votar para quitarlo de su puesto, pero es importante para las generaciones que siguen que vean y que vean que esto no es aceptable. Este capítulo de la historia aún se está escribiendo. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Al presidente Trump tampoco le llegan buenas noticias desde las Cortes. Un juez federal en El Paso, Texas, bloqueó su plan de usar los fondos militares para construir el muro fronterizo. El juez David Briones aseguró que el gobierno no tiene la autoridad para desviar dinero que el Congreso ha asignado para un propósito diferente. Trump decretó una emergencia nacional para utilizar 3.600 millones de dólares de fondos militares para construir 175 millas de muralla de acero en la frontera con México. Se espera que la administración Trump apele este fallo. También en Texas, a un exsecretario de Seguridad de México le han presentado cargos de narcotráfico. Estados Unidos acusa a Genaro García Luna de recibir millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Edgar Muñoz tiene todos los detalles desde Dallas, donde precisamente García Luna fue arrestado hoy y se presentó en corte. Adelante, Edgar, cuéntanos.
Vanessa, el que fuera secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, estuvo aquí en el piso número 14 de la Corte Federal en Dallas y lo hizo sin su traje de recluso, traía ropa deportiva de marca, pero eso sí, estaba encadenado de la cintura y de los pies en una sala totalmente con extrema seguridad, donde Genaro García Luna estuvo tan solo minutos. 5 meses después de que el Chapo Guzmán fuera condenado a cadena perpetua, cae una de las figuras mencionadas en el llamado juicio del siglo. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, fue arrestado en la ciudad de Grapevine y presentado en una corte federal en Dallas. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de conspirar para el tráfico de drogas y por realizar declaraciones falsas. García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, que operaba con impunidad en México mientras él controlaba la Policía Federal Mexicana. El narcotraficante Rey Zambada aseguró que García Luna por lo menos recibió personalmente maletines del cártel de Sinaloa que contenían entre 3 y 5 millones de dólares. Hasta hoy que se hizo pública la acusación en Estados Unidos, el gobierno de México dice que tiene también cargos en su contra y pedirá su extradición. El gobierno mexicano debió haberlo capturado, mandado a la cárcel o juzgarlo, procesarlo, porque hay demasiadas acusaciones contra él, tanto de enriquecimiento ilícito. El expresidente Felipe Calderón expresó que está al pendiente de los cargos que se le formulen a García Luna, pero que su postura siempre es a favor de la justicia y la ley. El juez en Dallas fijó una audiencia para el próximo martes. Los fiscales de Nueva York piden llevárselo y que no se le permita fianza porque tiene peligro de fuga. En Dallas, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hoy por fin se firmó el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, luego de más de un año de negociaciones y de amenazas de parte del presidente Trump de ponerle fin. Desde la capital mexicana, Raúl Torres nos cuenta quién gana y quién pierde con este pacto. Todos estaban felices por la firma y es que estuvieron a punto de no firmar nada. La firma del T-MEC, Tratado México-Estados Unidos y Canadá, se trabó cuando Estados Unidos quiso imponerle inspectores a México en temas de condiciones laborales y democracia sindical. La delegación mexicana no cedió, aunque aceptó comités de expertos que resuelvan las controversias. Que el concepto de inspectores queda total y completamente fuera. Otra condición fue la exigencia de masa cero de Estados Unidos en automóviles mexicanos. México lo aceptó, pero hasta dentro de 7 años. Nos ayuda a impulsar el crecimiento económico. En el 2018, el intercambio comercial entre ambos países fue por 611.5 mil millones de dólares, favorable para México. El presidente Trump dijo que era malo para ellos, pero cambiaron de opinión, sobre todo porque hubo modificaciones en temas de tecnología y comercio digital, entre otros. I think is the best trade agreement in history. Fue más de un año de negociaciones que por momentos parecía no tener un final feliz. Y es que incluso el presidente Donald Trump amenazó varias veces con sacar a Estados Unidos del acuerdo comercial. Según López Obrador, fue el propio Trump quien destrabó las negociaciones. Muchas gracias al presidente Donald Trump. Aunque según empresarios mexicanos, México cedió de más. A mí me parece que ha quedado claro que este gobierno ha sido un mal negociador. A final de cuentas, hay un claro retroceso. Pero ellos dicen que el nuevo tratado será bueno para todos. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, estamos con latinos víctimas de un despido masivo en una compañía de transportes a solo días de la Navidad. Y estudian en la universidad, pero no tienen casa. Algunos estudiantes latinos tienen que vivir en sus autos. Miles de choferes, muchos de ellos latinos, se han quedado sin empleo porque la compañía de transportes en la que trabajaban se declaró en bancarrota. Rubén Pereira habló con algunos de los afectados. A pocos días de la Navidad, la noticia les cayó como un balde de agua fría. Podía haber por personas que no saben administrar bien los negocios, pues acá la llevamos todos. Johan es uno de los más de 3.000 choferes de la compañía de transporte Celadon que de repente se quedaron sin trabajo después de que la empresa se declarara en bancarrota y anunciara el paro de operaciones en varias partes del país, también en México y Canadá. Pues ahorita nos están diciendo que nos tenemos que esperar 72 horas para que nos den respuesta sobre pues, si nos van a dar el finiquito y la liquidación.
Muchos choferes culminaron sus entregas y se enteraron de su despido por mensajes de texto cuando regresaron con sus camiones a las distintas sucursales de esta empresa. Pues está mal. Está mal para uno. De uno vive, de eso vive uno. Heartbroken. Tengo el corazón roto y estoy en shock, dijo este otro chofer, quien dejó su carga en Luisiana y se tuvo que regresar a Indianápolis en camión de pasajeros tras el despido. Choferes de otras compañías como Luis también lamentan que miles de sus colegas se hayan quedado sin trabajo. Pues ya no tienen trabajo, no van a saber qué va a pasar en estos tiempos de la Navidad. La declaración de bancarrota se da días después de que dos ex ejecutivos de esta empresa de transportes recibieran cargos de fraude por más de $60 millones. En un comunicado, el director de la compañía aseguró: hemos explorado todas las opciones para reestructurar Celadon, pero una serie de retos del mercado hicieron que esto fuera imposible de lograr. Mientras tanto, ahora estos miles de trabajadores están contra reloj para conseguir un empleo que les permita llevar los alimentos a su mesa. Johan confía en que antes de la Navidad pueda lograr un nuevo trabajo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Los universitarios latinos en Estados Unidos sufren una crisis de vivienda. Solo en California, 4 de cada 10 no tiene un lugar donde vivir y esto, por supuesto, afecta a sus estudios. Francisco Fajardo tiene este reporte. Nos pidió que ocultáramos su nombre. Es recién graduado del colegio comunitario y durante 3 meses no tuvo más que vivir dentro de un auto junto a sus padres. Mis papás dormían adelante y yo dormía atrás. Tenía que dormir echado, a veces tenía problemas de dolor de espalda, mi papá también. Dice que el frío era lo más difícil de soportar. Se bañaba solo cuando había oportunidad y así su vida de estudiante empezó a verse afectada. Me quedaba dormido en clase, a veces también no tenía algo que comer, entonces no comía nada. Pero la situación es más alarmante. Un nuevo reporte de la Comisión de Ayuda al Estudiante de California indica que 4 de cada 10 estudiantes latinos que acuden a la universidad en California no tienen una vivienda. Edith es estudiante en la Universidad de San José, vive en un apartamento con otros 6 jóvenes, se dividen la luz, el internet y otros gastos, y aún así apenas puede. Es el estrés de saber si voy a tener suficiente para pagar la renta y también si voy a pasar las clases. Según el mismo reporte de la Comisión de Ayuda al Estudiante de California, los jóvenes pagan en promedio $1,235 mensuales para vivir en una vivienda dentro del campus y casi $1,300 por algo fuera de la escuela. Por eso quien puede vive con sus padres. Porque no tengo el dinero para moverme. Mientras no haya una solución clara sobre la mesa, el problema seguirá afectando la vida de los estudiantes. Así, ya hay quienes han salido adelante por su propia cuenta. Trabajo con gente de la calle, les ayudo, les doy algo de comer, les doy desayuno. En San José, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Un equipo de rescate internacional busca contrarreloj un avión militar chileno que desapareció camino a la Antártida con 38 personas a bordo. Al menos 13 aviones y varios buques de países vecinos colaboran en la misión para detectar la aeronave que perdió contacto a 300 millas de su destino, una base chilena en el continente blanco donde los pasajeros debían realizar tareas logísticas. Las autoridades militares han dado por accidentado el avión. Al regresar en Noticias Telemundo, cuidado si acostumbra a tomarse una pastilla para calmar la acidez. Podría aumentar el riesgo de sufrir de cáncer. Y en México se desata la furia de los descendientes de Emiliano Zapata y hasta hay protestas por una pintura del mítico caudillo. Mucho cuidado con la acidez estomacal porque si no se atiende adecuadamente puede desarrollar cáncer. Así advierten los expertos a unos 30 millones de latinos que la padecen y la calman con una pastilla. María Paula Ochoa amplía. Omar paga caro su amor por el chile, pues cada que lo come su estómago le cobra factura. Siento como un ardor, siento como que, ¿cómo le puedo explicar? Como que un cuchillo me entra, me abre y siento como fuego. No es el único. 60 millones de personas en el país sienten acidez al menos una vez al mes. La mayoría son latinos en un 50%, los afroamericanos en un 37% y los asiáticos en un 20%. Todo
empieza por consumir comidas irritantes. Que tienen muchos químicos o muy fritas, puede crear mucho más ácido y hace un desbalance de las cosas que nos protege y con el ácido, y eso hace que nos quememos por dentro. Muchos ven la acidez estomacal como un síntoma que se calma con medicina sin receta. Lo que no saben es que si no se trata apropiadamente, puede desencadenar enfermedades serias. Si sufre síntomas más de 2 veces por semana, podría tratarse de una condición crónica que puede afectar seriamente el esófago con la enfermedad de reflujo gastroesofágico o empezar a destruir el estómago. Empezamos a tener úlceras y sangrados adentro de nuestro estómago, y esto al momento que se empieza a recrear nuestro estómago puede llegar hasta tener cáncer. Precisamente para evitar complicaciones, José cambió la soda por agua y bebidas caseras. Que pongan a hervir arroz y se tomen el suero. El agua. En esta temporada de fiestas es difícil controlar la dieta, pero se puede evitar la acidez. Disfrute la comida con moderación. Espérese 2 o 3 horas antes de poderse dormir. ¿Por qué? Porque eso es el tiempo que nuestro estómago empieza a procesar la comida. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Y hay polémica en México por una pintura de Emiliano Zapata desnudo sobre un caballo con tacones y un sombrero rosa. Aldo Mesa tiene todos los detalles de esta historia. Fue un líder revolucionario y campesino, siempre con el gesto serio, solemne y empuñando un rifle cargado de balas. Pero ahora, una pintura del general presentado semidesnudo en tacones y sombrero rosa ha desatado la polémica. Para promocionar la exposición Zapata después de Zapata, que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. Una burrada y un acto denigrante para la memoria del caudillo del sur, según sus familiares, quienes anunciaron acciones jurídicas contra los responsables. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a demandar tanto al pintor como a la encargada de Bellas Artes. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Estado de Morelos, México, un 8 de agosto de 1879 y fue líder del famoso Ejército Libertador del Sur. La intención de presentarlo en una exposición es para mostrar a Zapata como un revolucionario versátil y abierto. Por más que uno quiera tener a Zapata en la mano, Zapata escapa y lo reclaman diferentes causas. Según la Secretaría de Cultura de México, la exposición está a favor de la libertad y cuestiona los estereotipos machistas. ¡Si Zapata viviera! Los ánimos se han caldeado. Un grupo de manifestantes llegó al Palacio de Bellas Artes a exigir que se retirara la obra. Él peleaba como por sus ideales y vinieron ellos a ponerlo así. Pues no, no lo ubico, como que no. Jorge Zapata, el nieto de Emiliano Zapata, aseguró que su abuelo es el mejor ícono, el más noble y el más puro de la Revolución Mexicana. Y sin dar nombres, aseguró que gracias a él, muchos servidores públicos están donde están. En Ciudad de México, Aldo Mesa. Noticias Telemundo. Nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Cristian es uno de los 500 guatemaltecos que llegaron este miércoles deportados desde Estados Unidos. Vivió y trabajó 3 años en Maryland, donde dejó a su esposa.